El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es problema, el problema es que me duele. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte, el problema es que no quiero. Franco, tributo a Arjona en Chile y quiqueño de corazón entregándonos las canciones del guatemalteco. Entonces, a esta hora de la mañana de RTC. Seguimos en vivo, seguimos en directo en esta jornada de día viernes, despidiendo este mes del mar que ha sido maravilloso porque hemos tenido un sinfín de actividades donde el municipio ha estado apoyando todas, por supuesto, distintos desfiles. Hemos tenido show pirotécnicos, musicales, recepciones y mucho, mucho más como corresponde porque el 21 se vive solo en Iquique. Y el día de ayer mi buen amigo Adonai Caselli Enríquez estuvo también en ya las últimas actividades que se están realizando también en el mes del mar. Vamos a revisar este desfile entonces en la nota de Adonai en esta mañana de RTC. ¿Qué tal, muchachos del matinal? Estamos acá en Cerro Dragó, donde a minutos ya de comenzar un desfile que se está realizando por 10 años acá en este sector de Cerro Dragó, el sector sur, donde se une la Junta de Vecinos, el Colegio España, que este año no participa porque tiene de duelo ha fallecido la madre, la directora, por lo tanto es una pieza fundamental de este desfile también, pero este año no va a poder participar, obviamente, por las razones que le hemos dado. Pero sí la sociedad se hace presente también en este desfile, en la cual seguimos conmemorando la fecha histórica que nosotros tenemos acá en la ciudad de Iquique, que se sigue festejando la fiesta de nuestro héroe nacional, Arturo Prat Chacón. A mis espaldas van a ver el trabajo que se va a realizar, muchachos, allá en el estudio, para luego seguir conversando con la gente que va a participar. 5 jardines infantiles van a estar presentes también en este epopeya que se sigue celebrando en nuestra ciudad de Iquique, porque el 21 de mayo se debe celebrar siempre acá en Iquique. Sería de grande la lucha que tuvo el mar.
salió el sol de la mañana y pum pum a las cargas, mientras la nave peruana le pegaba a la esmeralda. Dijo muchachos, la contienda es desigual, pero hay muy valor. Nunca se haga la bandera entre enemigos. Espero que esta no sea la ocasión a cerdo. Mientras yo viva, esa bandera se amará en su lugar. Y si muévelo, mis oficiales van a cumplir con su deber. ¡Viva Chile! ¡Viva! Primer jardín, en dar inicio al desfile, Jardín Infantil Dragoncito. El Jardín Infantil Dragoncito, perteneciente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se remonta al año 1973, logrando a través del tiempo el reconocimiento del territorio con gran convocatoria en periodo de inscripción y matrícula, donde respuesta de cobertura a la ciudadanía. En la actualidad, atiende una matrícula de 146 niños y niñas distribuidos en 6 niveles educativos. El establecimiento educacional ha trabajado bajo la premisa de entregar una educación pública gratuita e inclusiva de calidad, donde los niños y niñas son protagonistas activos de sus procesos de enseñanza y aprendizaje, con énfasis en los 5 pilares estratégicos de nuestra noble institución, siendo esta la calidad pedagógica, el liderazgo técnico-pedagógico, el bienestar integral, la gestión integrada y el aumento de cobertura, cuya gestión es educativa. ¿Qué te parece que tu hijo esté desfilando en esta fecha tan importante para la ciudadanía? Me parece una bonita actividad, el primero, o sea, que compartan con los niños y de chiquitito que estén inculcando el 21 de mayo. ¿Te gustó el desfile? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces ya has desfilado? ¿Tres veces? ¿Sí? Dos. ¿Dos veces? Se siente, me imagino, que orgulloso del desfile gallardo de su nieto, ¿no? Mi primer nieto, orgulloso de que participe en la gesta heroica de don Arturo Prat Chacón, que nos representó a todos los chilenos en esta hazaña histórica. ¿Y cómo se siente el bebé? Dios, costó levantarlo, sí. ¿Qué te pareció el desfile? Bien. ¿Te gustó? ¿Cuál es tu nombre? Máximo. Máximo, ¿te gustó el desfile? Sí. Sí. ¿Y es tu hermanita? La prima. ¿La prima? Sí. ¿Y usted, joven, su nombre? Dalí. ¿Daniel? No, Dalí. ¿Qué te pareció el desfile? ¿Te gustó? Sí. ¿Vas a seguir siempre desfilando? Sí. ¿Recordando la epopeya de Prat? Sí. Bueno, con la inocencia de los niños, la verdad que esto es espectacular. De poder verlo desfilar y estar con ellos. Mire, ¿qué tienen esto? ¿Qué toman? Mejor se han hecho. Carolina, ¿qué te parece que tu chico hoy día haya tenido la oportunidad de poder desfilar también en honor a lo que significa Arturo Prat y a nuestra gesta heroica? Bien, pues un orgullo y que bueno que la municipalidad haga esto para los niños del jardín. Bien, Luciano, con esta nota importante y con todo lo que se vivió aquí en el sector sur de Iquique, en el Cerro Dragón específicamente, donde gallardamente desfilaron 5 jardines infantiles, más los bebés, y también la Junta de Vecinos se hicieron presentes en este desfile que aún se sigue celebrando en nuestro mes aniversario de lo que es nuestra fiesta del 21 de mayo. Adelante, muchachos, en los estudios.
Ahí estamos entonces, finalizando este mes del mar. Saludos para nuestros buenos amigos de la Armada de Chile que están celebrando estos 137 años de esta maravillosa gesta heroica. Lo tuvimos aquí también en el primer programa el día miércoles y ya esta parte de la actividad. Esto se realizó específicamente el día miércoles, así que saludos a los niños, nos enorgullece que hasta el día de hoy, frente a toda la tecnología, tengan tan arraigada también nuestra historia, todos vestidos de marineritos, participando también cívicamente como corresponde. Así que saludo a los muchachos, a todos los niños también de todos los colegios que estuvieron en los distintos desfiles en este mes del mar. Gracias a Donay. Nosotros vamos a seguir a esta hora, pero atención, lo dije delante, prepárense porque los fanáticos del circo, nuestros buenos amigos de los hermanos Vázquez, nos dejaron 5 entradas dobles para regalar. ¿A usted le gusta el circo? No tiene panorama para este fin de semana, pero hoy día, llame ahora, llame ya. A partir de estos momentos comienza a aparecer nuestro teléfono de la mañana de RTC del canal para que usted se comunique junto a nosotros. ¿Quién nos tiene que decir? Hola, la mañana de RTC. Y nosotros lo anotamos al tiro, le vamos a pedir su nombre y su RUT y su sector, ¿ok? A las primeras 5 personas que llamen ahora, ya. Ahí está el teléfono, es el 227-3731, ahí está. Es que ahora le agregaron el 2, entonces ya. 227-3731, fácil. A las primeras 5 personas que estén al otro lado, junto a la mañana de RTC, se llevan una entrada doble cada uno, ¿ok? Una entrada doble para que puedan ir con el hijo, con la señora, con la polola, a disfrutar de lo que vimos hace un rato en la nota de los hermanos Vázquez. A comunicarse ahora ya, ahí los va a atender una voz sexy, y usted le dice hola con la mañana de RTC y ahí puede participar. Lo anotamos, su RUT y también su sector, y luego vamos a estar dando un rato, dentro de un rato, los ganadores. Desde ahora ya 5 minutos para comunicarse. Entrada doble entonces para todos los amigos de la mañana de RTC, los hermanos Vázquez. Vamos a seguir a continuación con el deporte que tanto nos gusta. El municipio así lo entiende, también es uno de sus pilares fundamentales, apoyar el deporte a lo largo de los años. Su alcalde, por supuesto, don Jorge Soler Quiroga, un deportista también de tomo y lomo. Y hoy vamos a hablar del patinaje. Así es, están con nosotros nuestros buenos amigos, vamos a partir por las damas, con Mari Carmen Loyola. Ella es entrenadora del Club de Patinaje Artístico Qatari. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Y también estamos con Jorge Daza, presidente de la Asociación de Patinaje de nuestra ciudad de Iquique. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Luciano. Mucho gusto de estar acá en la mañana de RTC, junto ahí para compartir un poquito de deporte. Nosotros felices de que estén junto a nosotros, el patinaje. Algo que de repente no se habla mucho, pero que se vive a concho en Iquique, ¿no? Hay muchos adeptos al patinaje artístico, ha tenido un boom. Lleva más de 10 años acá en Iquique, ya el patinaje se quedó para siempre, yo creo. Y ahora esperando con ansia la inauguración de la nueva cancha para poder incorporar a más niños a los clubes y a los talleres de los colegios. Vamos a hablar de aquello también, una tremenda obra que realizó el municipio de Iquique con esta gigantesca cancha de hockey y de patinaje, lo hablábamos fuera de micrófono. Yo soy un poco desentendido, quizás muchas personas también. Hay distintas disciplinas que se pueden realizar en estas canchas, o sea, ya sea el patinaje artístico, el hockey, entiendo, hay más disciplinas también, ¿no? Claro, los deportes de ruedas, normalmente lo que tiene la Federación de Chile es el hockey, tanto en línea como el clásico. Ya. Tenemos el patinaje artístico y está el patín de carrera, que es el roller en fila. Perfecto. Este es el patinaje artístico, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. Son estos patines clásicos de cuatro ruedas, ¿no? El de cuatro ya. Ruedas que sale siempre en las películas, en la tele ahí. Así es que, sí, como le digo, es un deporte que llama mucho la atención. Muy bonito de practicar, niños de muy, muy temprana edad, muy chiquititos, niños de 4 años, uh-huh. ¿Ya? Hasta, bueno, no tiene límites, siempre hay patinadores que llegan a los 30 años y están en los circuitos todavía compitiendo. Y ustedes, bueno, también a nivel de asociación han llevado distintas selecciones, entiendo, también a nivel nacional. ¿Cómo andamos con el tema del medallero? Bastante bien. De hecho, en Chile, bueno, a nivel de Chile, tenemos en este momento una seleccionada chilena, que es Consuelo Pérez, del Club Iquique. Tenemos también varias campeonas nacionales que han salido de los últimos 3 años. El Club Qatari, por ejemplo, que está acá presente, tiene varias niñas campeonas, niñas pequeñitas de 7, 8 años. Y a nivel de asociaciones, hemos salido tercero el año 2014, que el Nacional se hizo acá en Iquique. Uh-huh. Y el 2015, que se hizo en Viña del Mar, terceros también de 18 asociaciones que tiene por detrás de Católica y San Miguel, que son los monstruos que tenemos en Santiago, que son nuestra competencia en este momento. No es menor. Grandes clubes. Mari Carmen, vamos a... Bueno, ¿y cuántos equipos son?
O sea, acá en Iquique hay cuatro clubes federados, ¿sí? ¿No es cierto? Club Cavancha, Club Iquique Chile, Club Evolution My Pass y Club Qatari, que yo soy la entrenadora. En realidad también vinimos a promocionar y a contar que este fin de semana tenemos la tercera fecha del Circuito Norte, financiado por el proyecto de Fondeporte, y que van a participar 108 patinadoras y patinadores también, porque también lo realizan varones. Esto es este fin de semana, ¿no? Este fin de semana en Altazor Fly Park, uh-huh. Que hasta el momento es como la cancha que nos alberga todos los torneos acá de la ciudad. Y viene gente también de Arica y gente de Calama. Así que van a ser por lo menos 7 clubes, son 7 clubes los que están en competencia. 7 clubes entonces. Mari Carmen, ¿y cómo ves tú a las competidoras? Tú que estás ahí viviendo día a día junto a ellas, el tema del nivel frente al resto del país, ¿por qué no también del mundo? Iquique ha tomado mucha fuerza en este deporte y, como bien dijo Jorge, en los últimos dos nacionales hemos obtenido tercer lugar como asociación, que es un gran mérito. Exacto. Que es bastante difícil. Siempre cuesta un poco más también descentralizar también el deporte, porque todo se da mucho en Santiago. Entonces, que acá en Iquique, una ciudad que está bastante lejos de Santiago, se esté desarrollando con la cantidad de clubes y patinadores, es un gran logro para la ciudad. Jorge, Mari Carmen, y si alguien nos está viendo a esta hora que su niñita es solamente mujeres, entiendo, ¿no? También lo hacen varones. ¿También lo pueden hacer varones? Sí. Ok. Si están interesados, ¿cómo lo pueden hacer para acercarse y para comenzar también a vivir esta nueva experiencia? Bueno, hay varios clubes. Nosotros como Club Qatari tenemos un fanpage que es Club de Patinaje Artístico Qatari. Le colocas me gusta y ahí pueden preguntar informaciones de horario. Hay entrenamientos también. Conversábamos con Jorge que es tanto el crecimiento que también a veces no tenemos cupo en Entiendo. Los clubes. Pero bueno, pero siempre hay una alternativa, así que. Y si no es en un club, será en otro, pero lo importante es que el niño haga deporte y se encante también con esta disciplina. ¿Desde qué edad entonces se puede practicar? ¿Es buena edad para comenzar? Mientras antes mejor. Esto es como la gimnasia artística, que niñitas de 4 años que ya tengan un tipo de motricidad que les permita equilibrarse los patines, hay niñas que tienen talento natural, se ponen los patines y parten sin ningún problema. A otros les puede costar un poquito más, pero para eso tenemos a las profesoras, que ellas están certificadas por la Federación de Chile, han hecho muchas capacitaciones y hay un grupo humano bastante grande y bien organizado. Hay una Liga Norte que agrupa en este momento Arica, Iquique y ahora Calama, que empieza a llegar. Antofagasta no está faltando, pero Antofagasta ya está trabajando a nivel de colegio. Así es que una vez que tengamos esta liga, yo creo que va a ser una de las ligas más importantes de Chile. Eso queremos. Jorge, ¿y qué te parece? Lo decíamos al principio, esta maravillosa obra que con mucho esfuerzo ha entregado el municipio de Iquique, que es parte de un megaproyecto que es el Parque Playa Brava completo, dentro de este hermoso parque que vamos a tener dentro de las próximas semanas también. Ya está inaugurado el primer tramo para toda la ciudad de Iquique, para todos nuestros amigos turistas, está esta maravillosa cancha de hockey. ¿Qué te parece el apoyo que entrega el municipio de Iquique, su alcalde también, siempre ligado al deporte? Y esta vez, de manera directa, hacia usted, en la disciplina que muchos jóvenes también practican en Iquique. Bueno, este es un sueño largamente esperado. El alcalde de Soria estuvo el año 2013, cuando esto recién era un proyecto y se venía arrastrando por varios años. Y agradecidos de que el patinaje va a ser visible. Es un sector que es muy visitado, que mucha gente pasa por ahí, no solamente por la playa, por los vehículos, porque es una avenida principal. Y eso nos va a permitir hacer los campeonatos, tener las galas que hacen de repente las niñas, todas estas actividades que antes hacíamos un poco escondidos en los colegios, al interior de los colegios, que también le agradecemos a ellos que nos hayan todos estos años apoyado, pero obviamente esto necesita tener más difusión. Así que agradecidos del municipio, del alcalde Soria, que en este momento ha impulsado este proyecto. Sabemos que hay un costo tremendo para poder hacer esta cancha. Esta cancha es una cancha que tiene medidas internacionales. Se podría hacer un sudamericano, un mundial en esa cancha perfectamente. El entorno, no creo que haya un entorno mejor que el que está ahí al lado de la playa, con una vista muy, muy bonita. Y las niñas felices, porque tenemos más de 200 niños patinando y necesitan una infraestructura como esta. Así que eso, agradecido del municipio. Mari Carmen, ¿qué te parece esta tremenda obra también a ustedes de manera directa, que van a poder entrenar y, lo decía también Jorge, practicar y realizar campeonatos también en el futuro con una vista maravillosa? Ya lo decían nuestros amigos que llegaron este fin de semana cuando se jugó un partido entre las Marcianitas, partido de hockey junto a un equipo de Argentina. Está a un nivel internacional, con buenas canchas que hay en Europa también y con esta vista preciosa del mar también. Sí.
¿no? Un sueño hecho realidad, en realidad. Y lo bueno que está visible, porque muchas veces nos llama gente a los clubes que quieren ingresar y no sabían que existía este deporte acá en la ciudad. Entonces, ya estando ahí en un lugar que es muy transitado, tanto para gente que vive en Iquique o para turistas, va a estar mi gente. Entonces, es como el skatepark un poco, que también quedó en un lugar visible ahora con el patinaje artístico y los deportes de rueda. Una gran obra, o sea, súper contento y ahí un poco a la espera de qué va a suceder, cómo se va a administrar y eso. ¿Qué son detalles? Ojalá que alcance para todos. Ya la obra está realizada. Maricarga, hagamos la invitación para que todos vayan y disfruten. Puede ir el público en general, ¿no? Sí, dejamos a toda la gente invitada este sábado y domingo, 28 y 29 de mayo, en Altazor Fly Park, que queda en calle Vía 6 sin número, sitio 3 bajo Molle. Van a haber 108 patinadores en competencia. La competencia parte el sábado a las 9 de la mañana. Se para solamente un ratito para almorzar, como entre 2 y 3 de la tarde. Continúa todo el sábado en la tarde hasta como las 8 de la noche. Y después se renueva el domingo desde las 10 de la mañana hasta como la 1, 2, que ya es con premiación. Perfecto. Así que dejamos invitados para que vayan a ver con los niños, con familia. Muy un lindo evento deportivo. Seguramente va a estar el equipo también del canal cubriendo estas actividades. Jorge, te queremos agradecer. Tremenda labor también lo que ustedes realizan como asociación. No, agradecerle a ustedes que nos permitan promover y difundir el deporte infantil. Nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en este nivel. Creemos que es una buena forma en que los niños obtengan valores, que se cultiven no solamente su cuerpo, también su mente. Y lo que buscamos eso, es darle oportunidad a los niños de poder practicar deportes como el patinaje, que no es tan conocido quizás, pero que aquí en esta ciudad va a empezar a surgir, estoy seguro. Así es. Jorge Daza, te queremos agradecer, presidente de la Asociación de Patinaje de Iquique. Muchas gracias. Y a Mari Carmen Loyola, ella es entrenadora del Club de Patinaje Artístico Catari. Sí, gracias, chiquillos. Muchas gracias. Suerte el domingo. Muy bien, nosotros vamos a seguir rápidamente con informaciones. Adonai Enríquez en terreno. Nuestro Carlos Caselli, el rey de metro cuadrado, tiene una importante, importante información que tiene que ver también con el deporte, pero con el boxeo, que nos entrega tantas alegrías. Adelante, Adonai. Sí, Luciano, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás tú? La verdad que vamos a conversar esta mañana con Borny Opaso. Se viene un festival de boxeo en las poblaciones. Para que nos cuentes, Borny, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente estamos en un programa que se va a realizar en distintas poblaciones de Iquique. Ahora es el turno de la Jorge Nostroza, donde vamos a llevar el ring, donde van a participar chicos de la Jorge Nostroza, donde vamos a tener 12 grandes combates con niños del Club Unión Matadero, Jorge Nostroza y Alto Hospicio, en el cual se realizará en la calle Luis Jaspar, al lado del Club Livingston, en el sector de la Jorge Nostroza. Es totalmente gratuito, van a haber 12 grandes combates. Y bueno, esto es gracias a la Municipalidad de Iquique, a la iniciativa de nuestro alcalde, don Jorge Soria Quiroga, y a la Corporación Municipal de Deporte, que vamos a llevar el boxeo a distintos sectores de nuestra comuna. Tú me dices que el ring se va a trasladar entonces a la Jorge Nostroza. Sí, efectivamente el ring va a estar instalado desde hoy. Empezamos a instalar el ring en la Jorge Nostroza y el día sábado va a haber un espectáculo de gran calidad para toda la gente de la Jorge Nostroza, para toda la gente, la comunidad de Iquique, que se acerque y se motive a practicar este hermoso deporte. Recordar que los chicos que van a participar son chicos desde 14 hasta 18, máximo 18 años, son la semilla del boxeo iquiqueño y es muy importante que toda la comunidad y Quique venga a ver y venga a apoyar a estos chicos. Te iba a preguntar, la verdad que este también tiene un nombre para un homenaje a uno de los grandes boxeadores de Quique. Bueno, es muy importante destacar que la familia Loaiza, la mayoría vive en el sector de la Jorge Nostroza, entonces en conjunto con la familia Loaiza llegamos al acuerdo de llamarle al campeonato Estanislao Loaiza, se llama Copa Estanislao Loaiza, y se va a enfrentar Hospicio. Jorge Nostroza se fusiona con Unión Matadero y van a pelear la Copa Estanislao Loaiza. Recordar que los chicos que participan son chicos del sector del Puente, del Colorado, de Las Cabras, San Carlos, son chicos de todos esos sectores.
y es muy importante poder rescatar a estos chicos, ya que usted sabe que en estos sectores abunda la droga, abunda la delincuencia, el ocio. Entonces, a través de esto, nuestro alcalde quiere sacar a los niños de la drogadicción, de los flagelos, y así incentivar a los chicos a una vida sana. Claro, como lo dice el alcalde, obviamente la hoy día el arma que tenemos para combatir la droga es a través del deporte, Luciano. Es por eso que estamos en esta cruzada. Adelante, Luciano, en los estudios. Muy bien, gracias a Donay. Ahí está el deporte entonces, el boxeo. Importante, importante que nos ha entregado tantas alegrías el deporte boxeril. Ahí está, todos invitados entonces. Gracias a Donay. Vamos a seguir rápidamente porque ya estamos cerrando esta mañana. Nos queda muy poco tiempo y vamos a seguir con la línea del deporte, claro. Con temas tan importantes como la natación, que también nos ha entregado tantas alegrías. El alcalde, don Jorge Soler Quiroga, también campeón en esta disciplina. Estamos con Miriam Rodríguez, ella es presidenta del club de natación Amancio Monardes. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Tienen, bueno, un importante campeonato mañana, una actividad bastante importante, pero cuéntanos ustedes cómo va el tema de la natación en nuestra ciudad, ustedes como club, las actividades que realizan durante todo el año. Bueno, son pocas las actividades que se realizan, entonces esto más que nada se hizo por el mes del mar. La semana pasada tuvimos un campeonato también de máster que uh-huh. clubes navales en conmemoración a los 2 años de fallecimiento de Amancio Monardes. Tuvimos 46 nadadores que estuvo dentro de lo que nosotros más o menos presupuestábamos, como muy bonito, muy, muy bueno. Y esta semana tenemos la famosa primera que sido aguas abiertas que se realiza acá en la zona. Vamos a hablar de aquello, pero qué importante también la historia de Quique. Se destaca siempre, nosotros destacamos el tema del boxeo, el tema del fútbol, de algunas otras disciplinas, pero la natación nos ha dado grandes expositores a lo largo de la historia. Sí. Con el mismo Amancio Monardes. Sí, porque fue nadador desde niño. Entonces siempre fue campeón de Chile en el año 60 y tantito. Y en este momento igual, o sea, nosotros queremos de alguna manera resaltar todas aquellas personas que ya no están dentro de la natación competitiva, invitarlo. Nosotros estamos todos los días en la piscina Godoy para invitarnos a participar en cualquier, que no necesario sea en nuestro club, o sea, porque hay varios clubes de natación de máster. Miriam, entiendo que bueno, el deporte de natación es importantísimo porque trabaja casi todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo. Es una de las disciplinas que trabaja todo el cuerpo. Así que, bueno, todos invitados por una actividad que se realizará mañana. Esto lo habíamos visto también en otros países, el tema de aguas abiertas. Aguas abiertas, esto sí. Se va a realizar por primera vez en nuestra ciudad mañana. Sí. Mañana a las 12 del día en Cabancha. Uh-huh. Ya son, que está dentro de lo que es el comité, o sea, perdón, la Federación Chilena de Natación, que son los 5 kilómetros, que es lo mínimo. Ya son 5, 10 y 25 uh-huh. kilómetros. Nosotros vamos a empezar con los 5 y vamos a hacer una promocional de 3K, que es para las personas que no se atreven a los 5 kilómetros todavía. Incluso se habló y vamos a permitir que usen traje, porque en el aguas abiertas no se usa traje ni aletas, nada. Entonces, para como es la primera vez, nos han solicitado por la temperatura del agua y todo, y estamos accediendo a que puedan usar traje. Perfecto. Y cuéntanos un poco de qué se trata la competencia en sí. Entiendo, es en mar abierto, ¿no? Más que nada es por los corchos. Ya. La está limitada, o sea, son de 500 metros, 500, o sea, una ida y vuelta son 1000. Un kilómetro. Así que son los... Serían 5 kilómetros. 5 kilómetros y los 3 de... De sur a norte. Sí. Ya. Para que la gente pueda mirar desde la playa, eso es lo bonito, no hacia adentro. Ya. Eso, y bueno, agradecer a toda la colaboración que hemos tenido, sobre todo del cuerpo de Bote y Salvavidas que nos va a apoyar, los salvavidas de la municipalidad. Tenemos la gente que nos va a apoyar con los calles de Cabancha. Así que agradecimiento que nos están de una manera u otra, qué sé yo, hablando en esto, que es la primera vez que lo vamos a hacer y ojalá el próximo año, si ahora tenemos 20 personas inscritas, puedan ser muchos más.
Y hoy día en la noche a las 20 horas en la piscina Godoy vamos a hacer una reunión para explicar más o menos de qué se trata el asunto. Y las personas que quieran participar, que estén en condiciones o que quieran asistir, ningún problema. Nosotros vamos a esperar y lo vamos a hacer lo posible para que puedan participar. Y los que quieran participar, y el tema de la edad, no, ¿hay algún rango? No, es abierto a todas. Perfecto. Desde 5 años hasta 99. Maravilloso. Entonces, mañana a las 12 el día en Cabancha. Ya, y hoy pueden acercarse también a las 20 horas. A las 20 horas en la piscina Godoy vamos a estar en una reunión para explicar de qué se trata, cómo va a ser todo. A la piscina Godoy, entonces, Miriam, mañana esta primera competencia, le deseamos toda la suerte. Entiendo que también la Corporación Municipal de Deportes sí, va a estar apoyándola. Nos está apoyando, sí. Muchas gracias también por el apoyo. Les va a ir espectacular. Todos invitados mañana. Y además, estoy casi seguro que van a tener un día precioso mañana en el agua. Sí, no va a estar tan helada. Sí, ojalá. Somos unos privilegiados. Ya, Miriam, te queremos agradecer. A ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias por la invitación. Ya, mañana entonces Miriam Rodríguez junto a nosotros, presidenta del club, Amancio Bonardes, del club de natación. Mañana todos invitados al mediodía, todos invitados para que vayan a presenciar también esta tremenda competencia. Va a estar muy, muy lindo ahí. Esto es el sector del casino, ¿cierto? Sí, sector casino, ya, muy bien. Vamos a despedirnos, 11 de la mañana. Señoras y señores, pásenme para acá nomás. Permiso, ¿eh? Pásenme para acá. Ya, aquí estamos. Aquí están los ganadores. Atención, de las entradas, doble, entrada doble. Alejandro Portilla nos llamó del sector sur. Saludos, amigo mío, calle 5. Caterina Manríquez, de Alto Hospicio. Saludos a nuestra querida comuna de Alto Hospicio. Rosa Valdés, de Arturo Pérez Canto. Mira, de distintos sectores de la ciudad están viendo la mañana en RTC. Yesenia Flores, de Las Carpas. Muy bien. Y Doris Díaz, de Alto Hospicio. Ahí están los ganadores. Hay dos más. A ver, espérate. ¿Hay más? Mira, mucha gente llamó. De La Tortuga, de Alto Hospicio. Caterín González, ganadora. Y Evelyn Manríquez, de Alto Hospicio también. Ganadores, entradas doble. Entrada, ahí está. Entradas doble para el circo de Hermanos Vázquez, ¿ah? Maravilloso, gracias por la sintonía. 11 de la mañana. Oiga, usted caballero, ¿qué está haciendo aquí? Oiga, ¿qué está haciendo usted? ¿Está arreglando la cámara? Sí, hoy, nuestro amigo Eduardo Santana está de cumpleaños hoy día. Un año más ha cumplido. Felicidades, jovencito, ¿eh? Que sean mucho más. ¿Cuántos son ya? A brindar con alegría. Ya, muy bien. Oiga, ¿dónde es la fiesta? Acá la guacha. Ya, muy bien. Santana, nuestro técnico número uno, él arregla todo lo que se echa a perder. De verdad. Sí, bien, felicidades. Hasta los camarógrafos, cuando se vienen mal, usted lo arregla. Ya. Saludos. De parte de todo el equipo Santanita, lo queremos mucho. Hoy juegan a Chile, que le vaya muy bien junto al cumpleañero Santana. Nos vamos. Gracias por su sintonía. Quédese en el canal de todos. Nos vemos el lunes. Sí, ya dijimos en la tarde, ya, si estoy entusiasmado. Chile-Jamaica hoy día con Sausalito ahí en la cancha de Everton. Hoy, luego Chile-México la otra semana y luego nos vamos a decir aquí de blanco, azul y rojo, porque Chile comienza también la Copa Bicentenario. Gracias, de verdad, un excelente fin de semana. Disfrútelo, vaya el domingo a disfrutar del Día del Patrimonio. Y nosotros el lunes, desde las 9, hacemos otra mañana de RTC. Gracias, hasta siempre, feliz fin de semana. Chao.